Este fin de semana se celebra la Super Bowl en Las Vegas y os voy a contar cómo se vive en Estados Unidos, cómo se paraliza absolutamente el país por el evento deportivo más importante de la nación y también cómo me preparo para que vengan unos amigos a ver la Super Bowl a casa. Además vamos a hablar de las reglas, vamos a visitar supermercados, os voy a contar curiosidades de la Super Bowl que vais a flipar. Bueno, vámonos. La Super Bowl se celebra desde 1967 y lo cierto es que en su primer partido, en su primera edición, no se vendieron todas las entradas. Estaban entre 6 y 12 dólares y no hicieron sold out. Algo increíble de pensar ahora que las entradas superan los miles y miles de dólares. Por no hablar de la reventa, que es, bueno, coña máxima. Vamos a ir primero al supermercado americano por antonomasia, que no es ni más ni menos que Walmart, por supuesto. Un sitio que es famoso por su gran tamaño, por tener absolutamente de todo y también por ser extremadamente barato. ¿Qué ocurre? Tiene muy mala fama porque hay Walmarts en todo Estados Unidos, en todo tipo de zonas, en todo tipo de barrios y a veces en los parkings del Walmart pasan cosas. Al Walmart que voy es un Walmart en una zona de piscis, así que seguridad garantizada, creo. Walmart, tiros. Let's get scratching. Ah, lo primero es este pedazo de arco que tenéis aquí con todo lo que necesitas para la Super Bowl. Desde, por ejemplo, pues nachos, patatas, el dipping, Corona Premier y Corona Extra y Corona Light. No sé cuál es cuál. Drinks, drinks, drinks y, por supuesto, millones de Doritos. Esto tiene pinta de estar bueno, bueno, ¿eh? Y los nacho cheese, los de fiesta, cómo mola esto, aquí. La verdad es que se les ha juntado con el día de San Valentín la Super Bowl. Es muy San Valentín esto, ¿no? Durante la Super Bowl se consumen 1.300 millones de alitas de pollo. 1.300 millones, flipas. Chicken wings, amigos. Mirad esta bolsa, son aproximadamente 3 kilos y pico. Los hot dogs es algo del 4 de julio. Se consumen durante la Super Bowl 350 millones de galones de cerveza, que esos son como 1.200 millones de litros de cerveza durante la Super Bowl. ¿Qué cojones? Realmente todo esto no es especial de Super Bowl, esto siempre está así. Es, el patatería aquí es impresionante. Ah, esto es lo normal dentro de... O sea, esto es lo normal, aunque lo habréis visto en algún vídeo más que he hecho. Tengo preparado uno de Target y haré uno específico de Walmart, pero esto es el estándar, amigos. Mira, los Nerds, que son unos caramelitos, también tienen su versión especial. Suelen sacar también ofertas en barbacoas, las ponen fuera para que las veas bien, aquí, y también en televisores. Realmente, 200 pavos. Una tele de 50 pulgadas, por mucho que sea marca Nisu, joder, son 50 pulgadas por 200 pavos, quiero decir, o sea, barato es. Y esta, que es Samsung, 800 pavos, de 75, 4K HDR Plus, no sé qué, también Nisu, pero 168, 40 pulgadas. Evidentemente estamos hablando de una tele de 200 pavos, que se va a ver, igual los muñecos se ven así de gordo los píxeles y también seguro que enchufas una Play y tiene una latencia, es como si estuviese jugando por Wi-Fi, ¿sabes? Pero da igual, no tienes tele, no tienes pasta, tío, 200 pavos. Tengo la pulgada, la que te matas. Veis, aquí tienen todo lo que necesitas para la Super Bowl, una tele, carbón y las barbacoas, justo aquí. Esto, por ejemplo, jamás tienen uno de estos solo de balones de fútbol fuera, pero justo ahora, casualmente, sí. Normalmente están en donde los balones, pero tienen esto fuera aquí. Estas también, son así como más de coñitas, ¿sabes? Aquí tenéis este Rookie Mistake con el logo de la Super Bowl aquí, justo, para que te lleves unos M&M's y unos Skittles. La gente saca fuera las cajas de... Son como 42 bolsitas de todo esto. También tienes otra variación que es esta de aquí. Y de Doritos, Doritos, Cheetos, Cheetos. Super pretzel. Aquí tienen el maíz, que ya para echarlo directamente a la barbacoa, congelado. Nuggets con forma de corazón, porque también es el día de los enamorados, que coincide. Y pizzas. Pero Walmart necesita su propio vídeo, ¿eh? Porque hay caminos y caminos y caminos sin fin de comida. Chicharrones. Solo con esto. Alcohol, ice cream, bourbon de caramelo, que va, te empirolas con alcohol, o sea, con helado.
LOL. El consumo de cerveza y alitas simplemente es un reflejo de la audiencia que tiene este show. Y es que no es ni más ni menos que 100 millones de estadounidenses. El récord está en 2015, cuando vieron la final de la Super Bowl 114 millones de estadounidenses. Eso era hasta que llegó Taylor Swift y subió esa cifra a los 124 millones de este año. La Super Bowl también es famosa por los anuncios de la Super Bowl. Esos 30 segundos de marras cuestan 5 millones de dólares. Bueno, hemos visitado Walmart ya, vamos ahora a Publix, que es también conocido como el supermercado de Messi. Aquí hasta los carros tienen publicidad. Justo ahí detrás tienen la típica isla, igual que tienen en Walmart, con cosas de la Super Bowl. Tienen aquí, tienen hasta globos. Voy a coger uno de estos. Habrá que ir con los chips, ¿no? Puto globo, déjame, globo. Globo, déjame en paz. Oye, bueno, supongo que este año hay que ir con los chips, porque el año pasado iba con los Seagulls, porque mi mejor amigo aquí en Estados Unidos, Nick, cuando vivía con él en Los Ángeles, me transmitió ese amor por ese equipo filadelfiense. Pero en realidad me la sudan todos los equipos menos los Dolphins, que les tengo cariño desde Ace Ventura. Ray Finkel, ¿no? Cuerdas fuera. Dan Marino sabéis quién es, ¿no? Hemos venido a la puerta del Hard Rock Stadium, el estadio de los Miami Dolphins, donde la última vez que se jugó la Super Bowl fue la misma final que la de este año, los Chiefs contra los 49ers. En aquella final actuó Jennifer López con Shakira, seguro que la recordáis todos. Y los Dolphins, aunque suene a equipo exitoso y muy famoso, uno de los más populares quizá de la NFL, no ganan el título desde el 73, que fue el segundo después de la temporada perfecta que hicieron en el 72. Os sorprendería, pero esto es lo más cerca que podemos estar del estadio. Y ahora te voy a hablar de las reglas del fútbol americano. Bienvenido a Fútbol Americano pa' tontos. El fútbol americano es un deporte donde dos equipos de 11 jugadores se enfrentan para llevar la pelota al final del campo contrario. Esto pueden hacerlo corriendo con ella en brazos o lanzando un pase hacia adelante a algún compañero. El campo mide 100 yardas con zonas de anotación en cada extremo, las end zone. Un equipo ataca y el otro defiende. Patadón del equipo que defiende y recibe el que ataca. Estos tienen 4 intentos para avanzar 10 yardas. Si lo consiguen, tienen otros 4 intentos para avanzar otras 10. Pero si fallan, la posesión cambia de manos. Los intentos, por cierto, se llaman downs, que quedan mucho mejor que intentos. Los puntos pueden anotarse de varias formas. El clásico touchdown, que se consigue llevando la pelota hasta la endzone rival o atrapándolo en ella. Esto nos da 6 puntos y la oportunidad de un punto adicional chutando desde muy cerca, que básicamente son 7 puntos porque nadie falla eso que está muy cerca. Solo falló Ray Finkel en Ace Ventura. Luego están los field goals, que hay que chutar la pelota desde cualquier parte del campo a través de los 2 megapalos. Esto te da 3 puntos. Y obviamente al final gana el que más puntos tenga después de 4 tiempos de 15 minutos. Si el partido acaba con empate, hay un tiempo adicional de 15 minutos que, si ese también termina en empate, se acaba ahí. Eso sí, en Super Bowl nadie se va a casa hasta que uno de los dos gane. Bueno, para cerrar vamos a ir al Broward Meat and Fish para comprar la carne, que aquí tienen carne muy buena. Vienen todos los latinos de la zona para comprar la carne aquí. Es muy buena y a muy buen precio. Y como ya hemos hecho otros supermercados, vamos a hacerlo de una forma diferente. Italiana, una morcilla, chorizo español, sí, chistorra, hamburguesa. Pan de perritos, pan de hamburguesa. Alioli. ¿Yo? Bueno, misión cumplida. Ya tenemos todo para la fiesta. Ahora solo queda que venga la gente
Y he comprado esto, como no voy a estar en San Valentín, pues he comprado un globo de San Valentín. Game day, amigos, ya es el día del partido, tengo todo preparado, León se acaba de dormir una siesta, me quedan como una hora para que lleguen todos los invitados. Os cuento un secreto, desde que nació León cocino todos los días, pero literalmente todos los días, son 2 años y pico ya, y me he convertido en un chef bastante decente. Bueno, total, que aquí en Miami mis amigos creen que cocino bien, lo cual es mentira, simplemente es muy apañado, pero bueno. Hay una cosa que me piden siempre que hacemos barbacoa y es la salsa Big Mac, es esta de aquí, ¿vale? Es una salsa Big Mac que hago casera, ¿vale? No es muy complicada, la haces en 5 minutos y la puedes hacer en cualquier sitio, pero lo haré en un vídeo de Awesome Life, os lo dejo abajo en la descripción y en Instagram también. Bueno, bueno, este es el salón, ¿vale? Aquí potencialmente vamos a ver la Super Bowl, pero creo que voy a sacar una tele fuera porque hay un tiempo increíble. Aunque esté un poco oscuro, dicen que no va a llover. Pon una tele aquí con el cable conectado adentro y aquí tengo la barbacoa, ¿vale? Está ya lista, la tengo ya preparada. Simplemente tengo que encenderla, ¿vale? Es automática. Lleva pellets aquí, ¿vale? Esto, le doy, automáticamente los va consumiendo y quemando, ¿vale? Y va haciendo el fuego aquí. Y es una smoker, esta es para hacer ahumar. Luego aquí voy a ir poniendo las cosas que necesite de cocina, un utensilios, y aquí voy a colocar una mesa para servir la comida. Todo enfocando para acá, he puesto una mini zona de niños allí. Yo si todo esto lo veo desde fuera, me lo dicen hace 2 años, 3 años, diría, es como una película esto, ¿eh? Por una barbacoa, zona tal no sé qué, las palmeras, todo, la gente viniendo. Tengo una bandera de Estados Unidos, mira. Dame la green card, dame la green card. Dame la green card, la green card, la green card, la green card, la green card. Es una canción. Es una canción muy común dentro de los americanos de fuera, de los inmigrantes. La he colocado aquí así. Mesita para los niños ready, para adultos, sillas para la función del colegio, zona de embarazadas y personas mayores y anti-moscas. La mesa de los niños que puede salir volando en cualquier momento, pero... Adicionalmente voy a hacer una receta del TJ Fridays, que seguro que la habéis tomado alguna vez, las Loaded Potato Skins, ¿vale? ¿Qué necesitamos? Patatas, lavamos, limpiamos, le hacemos unos agujericos, aceite de oliva, un poco de sal y al horno un rato. Los cortas por la mitad, le das un agujero, metes queso y bacon y ya corren los Lakers. Y esto te sirve así como un super dipping, ¿sabes? Eso es que está listo el horno. Vale, ponemos papel de cocina, patatas... Spray, siempre. Y al horno. León. Sí, es una mesa nueva. Sí. Ah, ¿te gusta la mesa nueva? Oh. High five. Yeah. Bueno. Alitas. Working. Estas son lemon pepper. Lemon pepper es un sabor. Andrés, ¿cómo defines lemon pepper? ¿Lemon pepper apruebas? ¿A qué le vas? Casey. Tengo la gorra de cuando le ganaron a San Francisco en el 2020. Pero, ¿cuántos mexicanos juegan en el Casey? No, pero ¿cuántos mexicanos viven en Casey? Muchos. Es verdad. Bueno, buena salida, Andrés. A ver, me han sustituido vilmente. ¿No tuviste ningún problema en cambiarte? En No. Estoy haciendo las otras cosas. Tony, menos mal que vine. Porque primero que a la velocidad que veníamos con esto íbamos a comer mañana. Ahora tenemos esto caminando, la mitad de la salchicha, la mitad de la comida, va a estar todo listo en una hora. Uruguayo a la parrilla. Bien. Así funciona. Uruguayo a la parrilla. Como veis, ha puesto a llover. O sea que hemos montado la mesa para las risas. Pues igual para, pero no tiene pinta, ¿eh? No tiene pinta. Uy, mira, Taylor Swift. Estoy ya poniendo en el toque final a los Loaded Potato Skins de Fridays, que me ha costado mucho hacer, la verdad. Le he puesto el bacon este, que esto lleva hecho 3 años y medio mínimo. ¿Cómo se puede quedar esto fuera de la nevera y sobrevivir? Ni idea, la verdad. 100% real bacon. Sí, claro. Ahora el truqui es, mira, flat, tac, media. Esto es low carb. Joder, macho, se me caen todo el rato. Venga, ya está. Hostia, sí. Que el queso, amigos, no engorda. Engordas tú que te lo comes. Pues vamos a proceder a lo que hacemos todos los años, la porra oficial de la Super Bowl. Y obviamente
vamos a poner, si os parece bien, cada uno $5. De lo que trata esta porra es de acertar el resultado, que es algo muy difícil en un partido de fútbol americano. ¿Cómo funciona esto? Lo divertido de esta porra es que a medida que el partido se va jugando, la gente va cayendo. El más próximo se lo lleva. Entonces, para que esto quede bonito, los anfitriones se tienen que mojar y empezar con sus resultados. Osele, 20-23. Vale. Ahí va el kickoff. Vamos 49. Let's go, 49ers. Uf. No, ya los chorizos están todavía afuera, miren. Está muy caliente, Martín. Tony, ¿cómo están las alitas? A ver. ¿Cómo están las alitas, Tony? Perfecto. Perfecto. ¿Qué ha pasado? Recovery. Me están jodiendo los 49ers, ya va a empezar. Pase de 60 yardas de Patty Mahomes para dejarle a 10. Primera y 10, cariño, ¿eh? ¿Estás preparada? ¿Qué? ¿Vas con los...? Estoy emocionada. No ¿Vas con quién? ¿Con quién vas? Yo con Kansas. Andrés, fan de los Casey Neistat. Oye, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Me ha dolido un poco. Era más que ¿qué te parece la fiesta? Digo, no, el partido da igual. No, la fiesta me parece bien. Yo creo que ha sido el parrillero muy bien. Obviamente, la papa con bacon espectacular. Pero muy bien, muy bien. Me ha parecido muy bien, muy bien. As an American, what do you think about the Super Bowl watch party? You know what? It's on point. There was wings, buffalo dip, sausages. What more does a person want? Bueno, es el halftime show ahora. Usher, uno de los mejores artistas de todos los tiempos. Mi padre. Hola, mi amor. Mira, baila, mira. Ven cómo baila. Hey, hey. Alicia. Me encanta que él va haciendo mil movidas por el aire. Él va y ella. ¡I'm pregnant! ¡En patines! ¡Hey! Hey, ¡wow! ¡Got those on the cows! Wow. Este señor Mahomes ha metido un pase. ¡Corre, Tony, corre! ¡There you go! ¡Ay! Bueno, quedan 9 segundos y están a menos de 10 yardas del endzone. Están a nada de poder hacer un touchdown. Se la juegan, ¿eh? Va el kicker, ¿eh? Nos vamos al overtime, familia. Nos vamos al overtime. ¡Nah! ¡Overtime! ¡Se pone bonito! Carlota ha ganado la porra, así que $90. Mahomes. Ya me cansé, ¿no? Se llama. Yo lo conocí, fuimos al mismo high school. Andrés, tú no te cansas. No, yo no me canso, ni cansa se cansa, así que muy, muy, muy feliz con tu trabajo. Córtale, mi chavo. Escucha, cortas declaraciones de Mahomes. Cariño, voy a grabar el final del vídeo, ¿vale? Estoy reventado, pero bueno. Había que grabar el final del vídeo. La experiencia es increíble. Todo el proceso, durante toda la semana, prepararlo. Grabarlo me ha ayudado mucho a hacerlo bastante mejor, creo. Y meterme en harina, en hacer un blog de ese tipo, ha sido un proceso creativo, interior, bastante guay. Espero que os haya gustado, sobre todo eso. No sé cómo voy a editar todo lo que tengo grabado, pero bueno, espero que lo que hayáis visto hasta este momento os haya gustado. Os suscribáis, le deis al me gusta, a la campanita, dejéis un comentario y si os gusta este tipo de contenido, tranquilos porque va a haber mucho, mucho más. Decidme qué cosas queréis ver de Estados Unidos, porque ahora vivo aquí. No os puedo enseñar, no lo sé, España, pero os puedo enseñar Estados Unidos, ¿no? Supongo. Oye, he sobrevivido
sin una imagen de Taylor Swift, ¿eh?, en todo el vídeo. Hasta ahora. Chao, chicos. Tenéis tiempo de seguir en Twitter y Instagram. Me podéis seguir por la calle. Peace. Bueno, pues nada, ya está. ¡Ya! Se acabó ya la Super Bowl de los huevos. Ya la mierda la Super Bowl. Hasta el año que viene. Dame la green card, dame la green card, dame la green card, dame la green card, Biden, dame la green card, Trump, dame la green card, Kanye West, por si acaso, Der Sanders, por si acaso, Schwarzenegger, que no puede porque es Austria, pero sí, la green card, dame la green card, quiero una green card. Quiero una green card. Porque mi mujer está trabajando aquí y yo puedo trabajar aquí, pero bueno, es que dale, la green card. America.